un millón de capitalinos menos ocupando el metro. Ese es probablemente uno de los efectos más evidentes de los ataques al metro que partieron el 18 de octubre recién pasado. Símbolo de equidad para muchos, cada uno de los atentados a las 118 estaciones vandalizadas de las 136 que tiene la red fue un golpe también para quienes rutinariamente subían un tren cada mañana, ajustando su vida y sus tiempos al traslado diario. Pero hay un daño, uno más silencioso, uno que recién comenzamos a cuantificar ahora, cuando la situación se ha ido calmando un poco. Que las estaciones son más, mucho más, que una simple parada. Un tren es capaz de transportar unas 1.300 personas. Dependiendo de la línea, conectará sectores alejados del sur, poniente, norte de la capital con el centro. Tras el 18 de octubre recién pasado, grupos de sujetos quemaron 7 de estas unidades y vandalizaron 3 más. Basta que uno de estos trenes tenga un vidrio dañado para que terminen en estos talleres de Puente Alto y dejen de transportar a un millar de pasajeros. Lo cierto es que después de la segunda semana de octubre, este espacio fue acumulando día a día los trenes atacados. Y con ello la muestra material de la irracionalidad de los atentados en contra del metro. Mira, acá esta cabina en particular fueron quemadas, partiendo por el asiento. Entonces, ¿qué pasó con él? Cayó fuego y quemó el piso. Y por ende, el fuego también quemó el techo y quemó diferentes cosas. Entonces, todo esto va a ir en reparación. Estamos trabajando para eso. ¿Cuánto tiempo creen que en arreglar la pura cabina se demoran el trabajo que ustedes realizan? Bueno, son ambas cabinas, entonces es más o menos dos semanas, tres semanas, algo así. Solo en poner una ventana, Metro invierte unas 3 horas de un meticuloso trabajo que realizan al menos 4 personas. Hay que mover piolas, engrasar por dentro y por fuera las ventanas. El estándar de calidad es alto y el objetivo claro, dejar el tren en las mismas condiciones que estaba. Estamos reponiendo, instalando en esta unidad alrededor de 9 ventanas. Este ya vendría siendo como la séptima, octava ventana montada en esta unidad. Es todo un proceso que hay que canalizar entre 3-4 personas para poder finiquitar. Hay trenes que quedaron destruidos, cabinas, pisos, ventanas, interior y exterior. Es que hasta los rayados de los trenes deben ser limpiados. Un daño que se extiende mucho más allá de una sola estación. Los trenes, la red, el millón de personas que se han quedado sin subir al tren. También el entorno ha perdido. Y mucho. Estación San Pablo es mucho más que una sola detención del metro. Es parte de ese primer tramo de la red que se fue extendiendo a La Moneda en 1975. De ahí, en torno a ella comenzó a crecer el comercio, las construcciones habitacionales y hasta memoriales se instalaron frente a ella. Por eso cuando atentaron contra San Pablo, atentaron también contra una comunidad. Entonces lo que vemos básicamente es el efecto que tuvo la estación al morirse, de apagar todo este sector, de bajar la densidad poblacional, porque además se vandalizó el supermercado, la estación de servicio. Entonces tú tienes cuadras que antes estaban llenas de gente y hoy día están vacías. La propagación, porque aquí estamos justo enfrente. Sí. El supermercado, hablaba de una estación de servicio, algunos memoriales. Sí. Pero ¿cuánto más se empieza a expandir el daño cuando una estación como esta se daña? O sea, el área de influencia son 6 cuadras generalmente, la más beneficiada, y por lo tanto cuando se apaga la estación, en radio 6 cuadras baja la actividad. Ya, y afecta directamente a los vecinos que viven en el radio 6 cuadras, pero a una población estimada de 80.000 personas, que es como el área de influencia de esta estación. Y eso se ve y se siente. Ya lo sabe este grupo de taxistas. Nos cuentan que eran unos 60 de ellos que diariamente se instalaban acá para recoger a sus pasajeros. De acá podían conectar con Cerro Navia, Loprado y Pudahuel. Las carreras eran buenas. Eso cambió abruptamente. Miren, hablando de porcentaje, de ganancia de un 100% ha bajado como un 30%.
¿Me explico? Sí, claro. Eso es lo que me ha bajado. Me ha bajado en lo que yo percibo ahora yo, como un 30%. A esta hora, si es que no hubieran quemado la estación, ¿qué pasaba? ¿Había flujo de gente, avanzaba mucha gente, llegaba, tomaba el taxi, usted tenía la posibilidad de trabajar con mayor tranquilidad? Teníamos mucho flujo de gente a esta hora, teníamos mucho flujo de gente. ¿Qué significa para usted como fuente laboral? ¿Cuánto deja de recibir? ¿Cómo se resintió su presupuesto en su familia, en su hogar? Endeudado, pues sí. Endeudado. Ahora estoy endeudado. Antes que sucediera esto, no, yo no tenía deuda. Yo vivía mi vida tranquilamente. San Pablo era la estación terminal de la línea 1, que conectaba además con la línea 5, y una zona comercial que se comenzó a consolidar desde fines de la década de los 70. Iván Poduje nos recuerda que acá estaba el antiguo Camino a Valparaíso. Con el avanzar de las décadas, el polo comercial también dio espacio a este memorial de detenidos desaparecidos, entre otras obras. Todos espacios vandalizados, todos lugares destrozados. Imposible saber si quienes quemaron San Pablo sabían realmente el daño que hoy podrían generar. Pero en lo concreto, hoy, los alrededores de esta parada están virtualmente congelados. Ni hablar de que además se perdió la conectividad que tenía esta parte de la ciudad. Que no, la gente no tiene conectividad, pues imagínate, hay que bajarse en Pajarito. Y en Pajarito se forma un despelote en los buses, que no sabe la gente cuáles le sirve, cuáles no. Es un despelote todos los días. Yo por eso no estoy usando el metro. Yo en la mañana me levanto, no sé, 5:30, 6:15, me voy por la autopista. Llego a Manquehue y ahí tomo una micro que me deje donde yo trabajo. Pero todos los días, a veces tomo 3, 4 micros. Todos los días, es mi rutina. Es que yo ya, como dice el buen chileno, somos animalitos de costumbre. Nos acostumbramos a todo, a todo, a todo. De las 136 estaciones que tiene la red de metro, 118 fueron atacadas y quedaron con algún tipo de daño. 25 sufrieron ataques incendiarios, 18 quedaron parcialmente siniestradas y 7 completamente destruidas. El impacto, la dimensión del daño, aumenta cuando incluimos a los alrededores de cada estación. Uno de los tantos ejercicios que se tendrá que hacer cuando se piense en la reconstrucción es cómo estos espacios se reactivarán y con dimensiones diferentes. Porque si en San Pablo es el daño comercial uno de los efectos que más se destaca, en torno a la estación Santa Lucía puede ser el daño patrimonial e incluso el del tránsito los que resaltan. Tú tienes que, en una estación así, mueves 40.000 personas por día. Esas personas ahora tienen que salir a la superficie, tienen que caminar más. No tenemos el semáforo funcionando bien. Entonces lo que tú tienes acá es una situación anormal en todo sentido, ¿te fijas? Y que afecta el ánimo de las personas, afecta su calidad de vida, su forma de movilizarse. Y desde el punto de vista patrimonial, acá tenemos un daño gigantesco. Este es un monumento histórico y está entero rayado, como puedes ver tú. Y a eso le sumas que la estación que accedía a este lugar también la destruyeron. Para don Carlos, el daño de la estación Santa Lucía es también su daño. Llegó a esta esquina hace 25 años como artesano. Sus productos eran exhibidos a quienes transitaban por acá al salir de la estación. De eso, poco o nada. Su jornada termina cerca de las 7 de la tarde. Antes se alargaba hasta las 9 de la noche. Es que en ese momento valía la pena. Pero la cantidad de gente disminuyó. Ah, totalmente, mi perrito. Pero totalmente ha disminuido debido a que también tenemos cerrado el metro. Fija, y teníamos bastante público acá, clientes, imagínate, estamos acá con este trabajo hace ya bastantes años. Y estos últimos tiempos han sido dolorosos en la parte económica porque hemos quedado prácticamente 20 días sin trabajar y tú te ganas 20 luquitas, 30 luquitas en el día cuando está bueno, te fijas, y se nos ha atrasado todas nuestras cosas. Muy conscientes de que el daño a la red es mucho más que solo al metro, funcionarios de la empresa siguen trabajando de noche para mantener las vías. Cuando amanece, la mantención se focalizará nuevamente en los talleres. El objetivo, tratar de mantener el estándar con que Metro solía transportar a sus pasajeros. El último detalle de esta unidad es lavarla. Sí, lavarla para que salga a explotación y en las mejores condiciones para la gente. Que sea un tren limpio, decente. Sí. La ciudad se va poniendo de pie, el tren subterráneo intenta lo mismo.
del impacto inicial que implicaron los ataques al metro todavía hay mucho que decir. Mientras, en los talleres se seguirá trabajando para que los trenes vuelvan a la red. Así comerciantes, vecinos, taxistas, una comunidad completa también se encaminará a una normalidad que se perdió hace cerca de 50 días y que costará retomar.